Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice María no escogió lo que ella tenía que hacer por Dios sino que Dios se lo escogió. Ella solo aceptó. Eso es el Fiat. Eso es el hágase en mí según tu palabra. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios en esta cuaresma tan especial que estamos viviendo, ya a punto de ingresar en una Semana Santa que a muchos nos tiene el corazón partido, porque de verdad que va a ser una Semana Santa pasional, va a ser una auténtica pasión para todos los cristianos, para aquellos que deseamos tener la participación en el culto, para aquellos que... Deseamos con toda el alma poder estar presentes en cada una de las celebraciones, pero nuestro mensaje no puede quedarse en un mensaje de tristeza, de fracaso. Nuestro mensaje es el mensaje de una iglesia en salida, como dice nuestro Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia en salida. Pero ¿cómo vamos a ser una iglesia en salida si las iglesias están cerradas? De eso vamos a tratar de dialogar un poquitito hoy como apertura a esta Semana Santa que comienza. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los, las distintas redes sociales. Aquellos que nos están escuchando en vivo y en directo a través del Facebook. Tenemos dos Face, NS Radio, NSTV. También para los que lo hacen a través de eh, nuestros canales de YouTube. No estamos en vivo y en directo, pero evidentemente también los saludamos. NSE TV Perú, NSE TV Radio son nuestros dos canales. Nos están, sí, escuchando, siguiendo en vivo y en directo a través de los 590 en la ciudad de Arequipa, 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco y también aquí el canal 27 UHF Señal Abierta. Nos van a seguir en una retransmisión los amigos del de canal 27 UHF eh, en la ciudad de Arequipa y canal 41 de Cable Amigo allí en la ciudad blanca. Bienvenidos a todos, bienvenidos también a aquellos que nos vayan a escuchar en Medellín, en Santiago de Chile, en Los Andes, en Miramar, en Lomas de Zamora y en cualquier sitio que este programa sea retransmitido. Bienvenidos. Tenemos la asistencia técnica de Juan Carlos Uscamaita y en este espacio de trabajo tenemos a la hermana Eulalia da Silva, confinada por la cuarentena en la ciudad de Lima, que nos está acompañando. Hermana, bienvenida. Gracias, gracias. Como bien dice usted, estoy confinada, pero es algo, es ¿eh? algo. Aparezco en Cusco, aparezco gracias. en Arequipa, así que. Sí. Eso, eso es lo bueno de la tecnología bien utilizada, ¿no? Cuando la tecnología sí. puede utilizarse para el bien, cuánto bien sí. puede hacerse. Pero cuánto mal se está haciendo a través de muchos medios de comunicación que, en cierta forma, están contribuyendo más a un sembrar el pánico entre las personas, sembrar el desconcierto, uh -huh. incluso hasta sembrar el desánimo, eh, poniendo es. escenas que, que son hasta a veces maquiavélicas, incluso a veces hasta ficticias, poniendo como si uh -huh. la muerte espontánea fuera lo natural del coronavirus, una persona que va caminando por la calle y que de repente se cae muerta porque tiene el coronavirus, vamos, eso, eso no se ha dado hasta el momento y por más que lo pasen en los medios de comunicación. Es una cosa un poco extraña, ¿no? O sea, uno, uno se claro. queda sorprendido de cómo a veces utilizamos los medios para el mal. Claro, claro. O sea, en, de suyo, una persona que va andando y se cae así y queda muerta es un ataque cardíaco fulminante. Porque, pero no es de, del coronavirus, que se sepa que es una gripe, pero es una gripe que degenera en complicaciones pulmonares y esto fuertes y que por eso es que tiene que haber pues un cuidado más extremo lo mismo pasa con las gripes comunes en países muy fríos y personas que tengan eh, las defensas bajas también les pasa eso o sea se puede morir de una gripe de hecho eh, todos los años se mueren cantidad de personas un número considerable de personas por la gripe pero es porque degenera en una pulmonía, en una neumonía, eh, etc. Y si tienen las defensas más bien bajas, pues terminan en un cuadro de, de edema pulmonar, de paro respiratorio y hasta paro cardíaco. Claro. Pero en realidad, o sea, que, que no pensemos que una persona se, se cae en la calle y se murió porque tiene coronavirus. No, eh, eso fue un ataque cardíaco fulminante. Yo llegué a verlo en un vídeo, un sacerdote, y Rivera, fue impresionante, estaba en un estadio eh, dando una predicación preciosa, hablaba sobre el Sagrado Corazón, que es lo que pensamos hablar este, en el día de hoy, que justamente es primer viernes, y eh, viernes de pasión también. Y entonces, pues él estaba predicando y, y, y lo último que dijo, o sea, era un sacerdote mayor, religioso, no recuerdo ahora de qué, no sé si era franciscano, porque era o sea, un hábito marrón y estaba diciendo, dándole gracias a Dios. Entonces estaba en francés y sus últimas palabras fueron gracias, Dios, y cuando dijo mío cayó desplomado. Un ataque cardíaco fulminante y quedó muerto en el instante. Todas las, la cantidad, las miles de personas que lo veían, pues quedaron impresionados. Y es que la muerte nos espera en cualquier momento. Cualquier momento. Y a, y a este buen sacerdote, bueno, sacerdote religioso, que con todo entusiasmo y toda alegría daba gracias, ahí fueron sus últimas palabras, gracias Dios mío, y se desplomó. O sea, eh, que Dios nos tiene que eh, eh, co este, eh, coger, digamos así, eh, eh, preparados, ¿no? Para eso estar como siempre en gracia de Dios. Así Pero es. ciertamente no hay que hacer caso, pues, de esto que impacta y que muchas veces es para ganar quizás sintonía, ¿no? Eh, y que nos puede traer, porque el, el estar confinados en casa pues ayuda también a que uno esté más sensible entonces todo este tipo de cosas pues afectan no no no, no habría que hacer caso así tan eh, excesivo a todas estas noticias y de todo lo que dan a la cantidad de muertos habría que ver de todos los muertos que mueren en un día cuántos son de coronavirus no o sea que que no que hay que eso incluso, incluso tener en cuenta que en muchos lugares la escasez de de los medios para comprobar verdaderamente si es un coronavirus, puede sentenciar la muerte de una persona por esa enfermedad claro. cuando en realidad no lo era. El, el caso claro. concreto lo tenemos en Cusco, que había como 200 y tantos sospechosos, y de esos 200, creo que eran 237, algo así, en un comunicado que salió recientemente uh -huh. de la región, 211 fueron sí. descartados, o sea, no eran okay. coronavirus, o sea que tengamos claro. también la calma. Con esto no queremos decir de que no es una enfermedad de contagio rápido, con esto no queremos decir, mire, salga usted de su casa y desobedezca a todo el mundo, no, no. Pero lo que queremos es decir, no nos desesperemos. El es coronavirus es. también entra dentro de la providencia de Dios. Providencia. Ay, entonces Dios nos los ha mandado como un castigo, no, tampoco estamos diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo es que el demonio... Y, y dentro del demonio, todo lo que sea un desarreglo, enfermedades y todo lo que ocasionó el pecado, está dentro de la providencia de Dios. Y si Dios lo permite, uh -huh. es porque de esto va a sacar bienes mayores. Un Así bien es. concreto para nuestra radio y nuestra televisión, que estemos en vivo y en directo con ustedes. Eh, Así es. Fíjense, no estábamos en vivo y en directo con Lima y con Arequipa hace un montón de tiempo. Y sin embargo, ahora, a raíz de esto, para poder estar cercanos, para poder llevarles el mensaje de esperanza y de alegría cristiana, eh, nos hemos esforzado y dijimos, como sea, saldremos en vivo y en directo en Lima, en Arequipa, para poder, en Facebook, para poder estar con ustedes. Entonces, eh, fíjense. Dios de los males puede, puede obligarnos incluso a sacar bienes. ¿eh? Eh, uh -huh. Hablaba la hermana del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, uh -huh. Hoy estamos en primer viernes de mes. Esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús no pasa, no deja de pasar eh, porque estemos en cuarentena. Al contrario, las promesas de Jesús iba a decir, se hacen más fuertes tal vez en este tiempo, porque Él quiere hacernos el bien, quiere ayudarnos, quiere. Eh, llevarnos adelante. ¿Qué podemos eh, hacer? Porque hay que tener en cuenta, muchos no tienen, la mayor parte, iba a decir, casi todos, no tienen acceso a la comunión sacramental. Entonces, ¿cómo hacer en este primer viernes de mes tan particular que nos toca vivir? Así es. Mire, eh... De suyo, cuando el Santo Padre nos dio la bendición urbi et orbi para ganar la indulgencia plenaria, eh, también está la condición de ganar toda indulgencia, que es el haber confesado y haber comulgado antes o después. Solo que el plazo de ese confesar antes o después, que suele ser ocho días, o sea, una semana antes, una semana después, para poder ganar la indulgencia plenaria, el, el confesar o comulgar, eh, es, se ha alargado a unos un mínimo de 20 días ya entonces es lo mismo que nos que nosotros ahora pues podemos hacer con el corazón realmente contrito arrepentidos eh, se reza un un acto de contrición perfecta de verdadero dolor de ofender a ese Dios en carne humana con un corazón sensible que me ha amado hasta el extremo de dar su vida, yo me arrepiento de ofenderle. Me duele el ser tan cruel con él, si él ha sido tan bueno conmigo. Entonces, rezo un acto de contrición perfecto con la condición de que en cuanto tenga la primera oportunidad, pues me confesaré. Porque tengo que, no es que eso, yo me confieso con Dios y digo, Señor, me pesa y ya está. No, tengo que luego confesar. Y ciertamente la indicación que nos ha dado el Santo Padre de hacer una comunión espiritual es válida, pero también es cierto que debo en la primera oportunidad que pueda, después de haberme confesado bien y cumplir con la penitencia y tener verdadero dolor y arrepentimiento de mis pecados, y propósito de enmendarme, que eso muchas veces nos queda así en nebulosa, pues puedo ganarme la indulgencia o la promesa de ese primer viernes y luego comulgar, ciertamente. Eh, o sea, esto no va a ser eterno, esperemos que no. Sí. Y, y es que con esta actitud humilde ante Dios, Dios se rinde y, hace, y va a hacer todo lo posible por hacer que esta pandemia pues acabe cuanto antes. ¿no? Pues ahí tenemos la solución, una, una solución más, este primer viernes de mes. Tenemos que reparar de todas maneras al corazón uh -huh. de Jesús. Tenemos que seguir con, con esos nueve primeros viernes que hemos comenzado, tal vez al inicio de este año, a finales del año pasado. Eh, uh -huh. Dios no tiene tiempo, Dios eh, conoce las circunstancias que estamos viviendo uh -huh. y no va a ser un Dios tirano decir, ah, lo lamento, no pudiste comulgar. Pues si hiciste ocho y este era el noveno, lo lamento. Empieza otra vez cuando puedas. Vamos, el que piense en un Dios así es que no conoce el corazón de nuestro Padre, no se da cuenta de lo que Dios es. Y uh -huh. eh, hay un punto fundamental en esta reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Mañana también, primer sábado de mes, reparación uh -huh. al Inmaculado Corazón de María. Después vamos a leer un poquitito algunas notas eh, sobre el rezo del Ave María. Curiosamente, el Ave María junto con el Padre Nuestro es la oración más recitada por los católicos. Y, y, y son dos oraciones eh, netamente eh, evangélicas, porque están tomadas del Evangelio. Y la parte que no es evangélica, la parte de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, fue agregada en un momento muy especial, muy parecido mm. al momento que estamos viviendo actualmente. Ya lo vamos mm -hmm. a comentar después. Pero dentro del corazón de Jesús, ese corazón que está dolorido por nuestros pecados, que desea que nosotros nos acerquemos a Él, Iba a decir incluso más de lo que nosotros tal vez deseamos acercarnos. Eh, uh -huh. Es un corazón compasivo, es un corazón misericordioso que está esperando que nos acerquemos a Él. Vamos a suponer, hermana, yo estoy en mi casa, eh, tal vez no me he portado del todo bien durante mi vida, uh -huh. eh, ¿puedo acercarme a ese corazón de Jesús? Y decirle ahora que no tengo un sacerdote al lado, que, que no tengo medios sacramentales eh, que, que me perdone, que estoy dolido, eh, de esta forma que usted lo decía, es decir, eso tiene acceso para todos. Por supuesto. Es que justamente los que están necesitados son los que Él busca. Incluso estando en la puerta del templo, gritaba, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No dijo, miren, venid a mí los que tenéis todo en orden, los que tenéis eh, al sacerdote al lado que podéis confesar, los que, bueno, tenéis faltas o defectos, pero que, bueno, no pasa nada. O sea, no, justamente los cansados, los agobiados, los criminales, los malos, él vino a salvar a, a los pecadores, no a los justos. Y él mismo lo dice, lo dice la Sagrada Escritura y, y dijo, médico, o sea, el médico lo necesitan los enfermos, no los que están sanos. Y cuando Jesús dice esto es porque todos, absolutamente todos necesitamos de médico, porque nadie que yo sepa, excepto la Virgen Santísima, puede decir yo no tengo pecado. Incluso ella, que es la Inmaculada, eh, se humilló porque ella se sentía pues la más pequeña de todos, o sea, también para ella, eh, dentro del género humano, pues ella se sentía como eso, la más pequeñita, la, la esclavita del Señor, ¿no? Y esa es la humildad, o sea, nosotros en esa actitud humilde de pecadores es, yo diría, la mejor eh, postura y la mejor oportunidad que tenemos, pues, para acercarnos a Dios. O sea, si yo es como ese ejemplo que usted me pone es como imagínense yo estoy pasando un momento dificilísimo, eh, tengo escasez de todo y resulta que me dicen que hay un príncipe, un rey que a todo, a, al que se anime a acercarse a él, él le va a dar todo lo que necesite. Hombre, pues mire, yo buscaría aunque fuera lo mejor que tuviera en la casa alguna ropita mejor los zapatos les, les los quitaría el polvo lo que fuera y me iría a presentarme y le haría ver mira es que yo estoy que no doy más no puedo conmigo no puedo salir de esta situación eh, tengo esta dificultad tengo este caer eh, siempre en el mismo defecto en la misma falta tengo este pecado que que yo quiero deshacerme de él pero todavía le tengo ese apego porque sigo cayendo yo que sé en la curiosidad en la murmuración por decir cosas leves eh, entre comillas no porque hay pecados que son como más hirientes a dios nuestro señor eh, o yo soy fanática de la moda soy demasiado vanidosa y entonces todo lo que salga me lo pongo y no caigo en la cuenta que ofendo a dios eh, siguiendo pues modas que son realmente eh, deshonestas o, o del por no decir del todo inmodestas, pues bastante eh, profanas, ¿no? Paganas. Entonces, eh, si yo tengo esa actitud, porque miren, todos cometemos faltas, todos tenemos defectos y todos pecamos, todos ofendemos a Dios, unos más, otros menos. Pero si yo voy con la postura como la del... Um, la del fariseo y el publicano. Yo me pongo atrás y digo, mira, Señor, ni se atrevía a levantar la vista porque sabía que era pecador, ¿no? Tenía vergüenza de haber ofendido a un Dios tan bueno. Ese salió justificado. Y no el de la postura de decir, bueno, mira, es que no hay sacerdote y si no, yo no me confieso. O sea, esa, esa actitud soberbia de los que nos creemos que podemos. Y que todo se nos tiene que dar porque eh, nosotros somos, eh, tienen obligación de darme a mí todo lo que necesito. Y no si eres nadie, eres nada. Entonces, eh, si yo en esta postura me acerco al Dios Todopoderoso, se le derrite el corazón. Entonces, venid a mí, tú que estás cansado. Entonces, te, yo te voy a aliviar, te voy a reconstruir, te voy a rehacer y volverás a ser mío. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Así es. Entonces es que lo mejor es estar claro. en, en este tiempo de, de estar en casa, que generalmente, bueno, la mayoría estamos porque bueno es una medida de gobierno, pero que también es de alguna manera voluntaria para prevenir claro. nuestra, nuestra, o sea, para ser eh, concordes, ¿no? Con lo mm. que manda el gobierno y para que proteger nuestra salud dediquemos tiempo a pensar en ese corazón que mm. sí que me va a dar lo que yo necesito. Así es, y, y ya se acerca la Semana Santa, este corazón de Cristo que hoy estamos recordando, el Viernes Santo. Hoy estamos en Viernes, antiguamente este Viernes se conocía como Viernes de Pasión, ah, ¿sí? eh, y alguno dirá, pero no, el Viernes de Pasión, no, el Viernes de Pasión era este y el Viernes Santo era el Viernes Santo, <laughs> es decir, ah. a pesar de que eh, la pasión surgió el Viernes, pero porque ahora, en este viernes, normalmente se solía recordar a la Virgen Santísima. Por eso vamos a hablar después un poquitito del Ave María. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar. Más palabras más mías ni vaciar De mi inseguridad, quiero darte mi respuesta: aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.

Más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo y lo encontrarás en librerías testimonio. Para que no se nos junten tantos reportes de sintonía desde Lima, Carmen Montenegro de Santa Rosa Callao, nos está escuchando por Face en su celular y nos dice que le parece muy interesante el programa, pide por, al Padre Eterno por la salud física y espiritual de sus seres queridos, principalmente Clemente y Quique. Eh, esa nos lo mandó, nos lo mandó este nos lo mandó Lima y nos lo mandó también Juan Carlos estaba mirando a ver espero sí. un minuto también Catu Aramburu eh, Dios no tiene tiempo pregunta Catu pues eh, no. la hermana les va a responder que es la teóloga oficial del programa no pero Dios no tiene tiempo Dios es eterno no. el tiempo uh -huh es algo criatural, es algo que vivimos nosotros. De hecho, nosotros somos eviternos, es decir, tenemos principio, pero ya no tenemos fin en cuanto al alma, porque el cuerpo morirá, pero luego resucitará. Resucitará para el cielo o resucitará para el infierno, pero va a resucitar. Pero la hermana por ahí puede explicar un poquitito más. Y después ya seguimos leyendo eh, algunos reportes de sintonía que nos ha mandado eh, María Jesús desde aquí, desde Cusco. Hermana, eh, adelante sí pues sí eh, pues lo que más o menos ha dicho usted dios es un, un es eterno no tiene tiempo el tiempo eh, está regulado por el movimiento es un, es un tema de metafísica entonces cada so, el movimiento es el que hace que exista un tiempo como dios es eterno siempre existe y no tiene movimiento o sea no tiene tiempo es eterno entonces, tiene la perfección sí. del movimiento, es decir, no está en un sitio y en otro, o sea, no tiene que trasladarse de un sitio al otro para estar, así sino es. que está uh -huh. presente en todo sitio al mismo tiempo. Eso es una maravilla. Eh, sí, así es. Pero entonces... ¿Qué, qué? O sea, yo lo que puedo entender de la pregunta es sí. eh, el tiempo en relación a, si yo pequé hace y cometí una cosa grave hace 10 años, y, y eso ahora que estoy en este tiempo, me doy cuenta y mi conciencia me dice, mira, es que esto ha sido muy gordo, ¿cómo Dios te va a perdonar? Dios eh, per ya dio el perdón en el momento en que yo cometí el pecado. ¿Cómo es eso? Porque es que Dios conoce todas las circunstancias de ese pecado. Él ya, digamos, en su corazón ya me perdonó, pero está en este tiempo en que Él me da para que yo recapacite esos 10 años y esta situación de ahora, pues Él espera que yo me arrepienta y se lo haga saber. Decirle, Dios mío, mira, como el hijo pródigo, el papá ya sabía que su hijo le había ofendido, o sea, dame la herencia, o sea, ya eso es una ofensa. Y el mismo padre le dio la herencia y ya lo tenía perdonado porque se subía al techo de la casa a ver si por el camino venía el Hijo. Y cuando lo vio, lo abrazó y se lo comió a besos. Es lo que pone el, el Evangelio. O sea, ya lo perdonó en su corazón, pero el Hijo tuvo que decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y es cuando el Padre le dice, traigan el becerro. Cebado, que vamos a hacer fiesta, este hijo mío estaba perdido y ha resucitado. ¿no? Y, también, sea, es... y también tenemos en cuenta que este no tener tiempo de Dios es lo que nos permite uh -huh. eh, eh, rezar por, por los difuntos en dos sentidos. Exacto. Uno, uh -huh. eh, yo rezo para aliviar el sufrimiento de aquellos difuntos que se han muerto en gracia de Dios, pero han muerto con, bien con algún pecado. Penial, eh, no perdonado, o bien con uh -huh. algún pecado mortal perdonado, pero que no ha sido suficientemente expiado. Pero además, uh -huh. además de eso, Dios utiliza las oraciones de ahora, que el, el muerto, por decir, se murió hace 5, 10, 20 años, 50 años, y yo rezo por él uh -huh. ahora. Oiga, pero ¿qué, ¿de qué vale? Si sí, de repente ya no está ni en el purgatorio, sí, pero esta oración de ahora Dios la puede haber aplicado en el momento de la muerte claro. para darle uh -huh. un toque y que se haya arrepentido. Y entonces, porque Dios no tiene, no tiene tiempo, Dios lo ve todo no en un presente, tiempo. es un presente, un auténtico presente continuo. <laughs> Esas, exacto, es, es, es la eternidad. O sea, eso no lo sabemos porque, a ver, nosotros todavía vivimos claro. en este. En, este, en esta dimensión terrestre. Eh, ¿no? cuando... y, y tener en cuenta que el tiempo es también una dimensión, o sea, es una de las dimensiones en las cuales nos movemos, ¿no? Y hay muchas sí. otras dimensiones más. Creo que se necesitan como 16 dimensiones para poder explicar todo lo que es la mecánica cuántica, así que imagínense, o y sea, nosotros hablamos Tremendo. normalmente de pocas dimensiones, ¿no? La dimensión... Eh, espacio que es alto largo ancho o sea las sí. distancias velocidad luz tiempo y poco más o sea sí. que no, nos faltan unas cuantas cosas no todavía para descubrir sí. <laughs> pero bueno pero vamos, a vamos a vamos a lo nuestro espero que le hayamos eh, contestado a es, que tenía un nombre un poco especial a ver si uh -huh. si lo busco por aquí espero que le hayamos respondido sí. ahora eh, me gustaría hermana que nos cuente un poquitito eh, muy bien, ¿cómo vivir esta espiritualidad de la reparación al corazón de Jesús en esta Semana Santa que ya está a las puertas? Este domingo es Domingo de Ramos. Tendremos que Así hacer es. nuestro ramito y ponerlo en la puerta uh -huh. de casa, por lo menos para mostrar, este es un uh -huh. hogar cristiano, este es un hogar que sigue a Cristo y que no va a pedir que lo crucifiquen el Viernes Santo. Así es. Bueno, mire... Eh... La aplicación es. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, ¿Cómo aplicar la reparación al sagrado corazón? Bueno, yo ya eh, me arrepentí, me confesé, hice comulgué y entonces ya, digamos, tengo mi corazón consagrado al, al corazón de Jesús. Entonces, eh, cómo se vive la espiritual, espiritualidad de la reparación es es nace. O sea, es algo que, que va a nacer justamente de si yo tengo un arrepentimiento real y verdadero de mi conducta y eh, reflexiono sobre ese gran amor que tiene el corazón de Jesús conmigo. Y ponemos un ejemplo. Imagínense, eh, pues, un padre, el, el mismo ejemplo del hijo de, de el hijo pródigo, ¿no? Con su padre. Eh, muy bien, después de la fiesta pues el hijo seguirá sintiéndose arrepentido, ¿no? Ya mi padre me perdonó, pero es que yo, yo he sido muy desgraciado con mi padre, o sea, yo, yo le he ofendido gravemente. ¿Qué intentará hacer ese hijo? Pues agradar a su padre, llevar una vida correcta. Eh, si su padre manifiesta algún deseo, algún... Eh, hacérselo. Si su padre... Sale a ir al campo a trabajar, diría ese hijo: No, papá, no vayas tú, voy yo. Eh, o sea, haría todo, absolutamente todo lo posible que estuviera en su mano para, eh, de alguna manera, desagraviar esa, esa actitud, ese eh, comportamiento que tuvo en el pasado de pecador. ¿no? En realidad, eh, es, nace del amor la reparación. O sea, yo me doy cuenta de ese gran amor de mi padre que me perdonó después de haberle pedido la herencia, como si hubiera deseado muérete, porque las herencias se reciben después de que se muere la gente, no en vida. Entonces era, era, fue como un decirle: bueno, muérete, yo quiero bueno, ya lo mío. ¿no? Era un poco como decir: mira, viejo, como no te estás muriendo, ya de una vez dame la herencia porque yo ya no puedo esperar a que te muera <laughs> más adelante. ¿no? Sí, es Así un es. cachetazo en la cara pero un tremendo cachetazo claro. en la cara del padre ¿no? claro, y aunque ya le perdonó pues yo, que soy el que ofendí y realmente estoy arrepentido y me doy cuenta y amo a esa actitud de mi padre yo haré todo lo que pueda por desagraviarlo claro. aunque me perdonó ya y no me echa nada en cara pero esa es la reparación o ayudaré sea, todo lo que pueda y si sé que a mi padre le gusta como en el caso de Dios no que yo ayude al prójimo pues yo me desvivo por el prójimo para desagraviar a mi padre ¿no? entonces es un poco sí. cuánto bien se podría hacer en esta Semana Santa con actos tan sencillos como una llamada uh -huh. telefónica diciéndole a una persona que sabemos que está sola mucho más si es un sí. anciano eh, Mira, estuve pensando en ti, quiero que sepas que estoy rezando por ti, necesitas algo, necesitas que te alcance algo. Y, y, y actos así sencillos repararían el corazón de Jesús, porque Jesús está en esa persona sola, eh, que a veces incluso así hasta es. puede estar depresiva. Y además sí. de eso, eh, lograríamos que este tiempo fuera un tiempo de consuelo. Para, uh -huh. para muchas personas Porque ahora tenemos nosotros el tiempo Para poder dedicarle a Aquello que siempre decimos Es que no puedo porque no tengo tiempo Ahora tienes tiempo No lo malgastes Aprovechalo sí. Usa sustancialmente de este tiempo Para mostrar uh -huh. tu fe A través de ese amor caritativo Que eh, Es tan necesario En estos instantes Así es. Otra cosa también, por ejemplo, aquí en Lima, eh, bueno, ciertamente no podemos salir, pero hay personas que están pasándolo mal. Entonces me parece que es eh, eh, por el, ¿cómo le llaman? El distrito, digamos, sí. eh, se está haciendo, o por lo menos aquí el muy cerquita en la parroquia que son el párroco son de los Carmelitas los Carmel está la iglesia de los Carmelitas. Uh -huh. Entonces ellos tienen Parece que les han eh, autorizado a ellos a ayudar a toda esta gente que está, pues, peor. Entonces Ajá. ellos, eh, a través de llamadas telefónicas, han ubicado a las personas que que están pasando lo mal. Uh -huh. Y otra gente, eh, o sea, se puede hacer y es lo que están intentando hacer en, en la, aquí en la comunidad donde estamos y es que personas que tienen que pueden ayudar. Eh, se contactan con estos con el grupo de carmelitas y entonces eh, o, o ya diciendo mire tal familia está pasándolo mal o diciendo mire tengo algo de ropa porque incluso hay gente que está que vive en la calle algunos loquitos o mendigos tengo algo de ropa tengo algo de comida y entonces se encargan de como de recoger eso para poderlo distribuir porque bueno. tienen sus días sí. y tal ¿Ya? Entonces está todo como muy coordinado, pues cuanto más y, es, y está muy bien, porque eso es un acto de verdadera caridad, gente que lo está pasando fatal. Uh -huh. eh, eh, y, y es curioso, porque claro, en estos días ha llovido, este que está raro, incluso el clima, que aquí en Lima es raro que llueva, pero llovió fuerte y anda por la calle, por esta zona, una, una señora que pues, no tiene juicio, está loquita. Y es, son gente eso, que vive en la calle y canta, le gusta cantar y, y le dan siempre de comer y eso. Pero ese día que llovió, pues estaba bien mojadita. Y, y al otro día, pues la vimos eh, cuando ya pudimos salir nosotras a la compra, que nos turnamos. Eh, ya se la vio con ropa nueva, unos zapatos nuevos, y decía bueno, ya será que la vieron ciertamente y le han socorrido a esta pobre persona. Uh -huh. Pues de es que son, esos son los actos de caridad que derriten el corazón de Dios. ¿eh? Uh -huh. eh, tenerlo en cuenta, ¿eh? Eh, Por ejemplo, yo ahora voy a, a, a dar un dato concreto que nos llegó de aquí de Cusco. Primero un reporte de sintomía de Luisa Concha, gracias por su buena información. Estoy en plena sintonía, nos dice desde Lima. Y desde Cusco, que yo estaba, estaba diciendo de que, eh, de que nos habían mandado varios reportes de sintonía, eh, a pesar de, de eso, pues Elizabeth Gamarra, que está en Lima, envió su reporte de sintonía a nuestro celular eh, de Cusco eh, y quiere agradecer a Dios y a la Virgen por, por su hija. Por su nieta y también eh, por Gabriel. Y eh, nos pide que recemos por su hermana y por la paz y la tranquilidad eh, de, toda su de toda la familia de todo el mundo. Fíjense, uh -huh. un caso que nos llegó eh, desde aquí, desde Cusco, en Ban Balconcillo Bajo, una uh -huh. familia que está pasándola pero muy mal, muy muy mal, eh, bajocillo bajo, urbanización tahuantín suyo, eh, ellos eh, están eh, pasando un momento muy difícil, son personas eh, muy pobres y sí. nos hacen llegar el dato. Si tienen datos de estos tipos, háganos saber porque nosotros también aquí estamos claro. eh, organizando y ayudando y haciendo de puente porque hay personas que pueden ayudar. Sí. Y uno puede hacer de puente. Hace poco a, sí. a, la, a la hermana le regalaron unos cuantos pollos. Me imagino que algunos habrán volado, aunque estaban muertos, habrán sí. volado a la casa de gente necesitada. Sí. O sea, eso, eso es algo sí. que podemos hacer y que les pedimos por favor que nos hagan llegar estos datos para poder ayudar, para poder solucionar. El domingo, Dios mediante, estamos haciendo llegar una, una donación bastante grande a nuestras comunidades altas de la parroquia de Huancaro. Sí. Eh, todo Bien. esto es eh, la unión, la unión de ustedes, la unión de nosotros, nuestros catequistas que nos llaman, nos dicen las necesidades, contactamos y si alguno de ustedes nos puede ayudar, ya sea con alimentos, ya sea con donativos, por favor, que nos, lo, que nos los haga saber. Nos pueden escribir uh -huh. al WhatsApp 984-706543. 984-706543. Si están en Lima, nos pueden llamar al 2. Eh, 240-0039, 240-0039. Y si estás en Arequipa, lo puedes hacer a través del 220504, 220504. Por favor, seamos solidarios, no nos encerremos y no cerremos nuestro corazón. Estemos encerraditos en casa, muy bien, pero abramos nuestro corazón. A la caridad. Yo sigo con los reportes de sintonía, hermana, porque tenemos muchísimos. Eh, saludamos a la señora, a la señorita Yolanda Yaxa, que reportó su sintonía. Pide que recemos por sus intenciones y manda saludos a todos los que estamos participando en este programa. También eh, saludos al señor Gino Rivera, que hoy está de cumpleaños. Ponemos sus intenciones y las de toda su familia. Pedimos por la salud de cuerpo y alma de la señora Rosario Chara y toda su familia. También por la salud de cuerpo y alma e intenciones particulares de las familias eh, de la señora Elvira Hinojosa, de la señorita Rosa Durán y de la familia Urunaga Calderón. Espero que lo hayan leído bien. También pedimos por la salud espiritual y corporal de la familia orco Orcoaranca. Y eh, especialmente por William y Kevi. Pedimos por todos los sacerdotes del mundo, un pedido que nos hace uno de nuestros oyentes, por la salud de María Carabajal Noa y Andrea Noa Arias. Eh, y también pedimos por eh, Carmen Montenegro, que está escuchando por el Facebook. Eh, Ay, ¡Qué bien. Pues muy bien, pues eh, pedimos por todas estas intenciones. Creo que me llegó alguna más desde Lima, me parece. A ver, no, ah, sí, me llegó un reporte de Facebook. Ajá. Eh, a ver si puedo abrirlo. Derna Rivera, gran programa, gracias a Dios. Saludos desde Chile, qué bueno. Bendito wow. sea Dios. Eh, para que veamos, ¿eh? para que veamos cómo la unión hace la fuerza. Pues la alegría de poder compartir con todos ustedes estos pensamientos. Hermana, me gustaría, antes de que nos tengamos que ir, ya nos quedan poquitos minutos, sí. vamos al Ave María. Ese Ave María que fue modificado, o sea, no modificado. El Ave María comenzó solo con dos, las dos partes más eh, digamos, importantes, por llamarlas de alguna manera, que no es que tenga una más que otra, pero que son las evangélicas. El Ave María mm -hmm. se rezaba diciendo: Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in Mulieribus et Benedictus mm -hmm. Fructus Ventris tui y Jesús. Y Jesús. Traducido: Dios te salve María que a mí no me gusta mucho la traducción española, <laughs> llena eres de gracia, el Señor es contigo, no está contigo, sino es contigo, bendita tú eres uh -huh. entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Eso es lo evangélico. Pero ¿qué pasó con la segunda parte? Santa María, Uy. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cuándo uh -huh. comienza esa parte? Mire, esta parte comienza, yo aunque no tengo aquí ahora mismo los datos concretos, pero eh, cuando la peste negra... Exacto, no, no hace falta más datos que ese. <ríe> <ríe> Buenísimo. ¿Y? Eso es, cuando la peste negra, pues ciertamente la gente moría. Eh, como son, es era realmente, o sea, más catastrófico antes que ahora. O sea, la gente incluso en una casa grande vivía más de una familia generalmente. Y entonces, claro, empezaban, el contagio fue muy fuerte y eh, habilitaban, aunque fuera en la misma calle, ¿no? Las camas y eso para tener ahí a la gente. Y hacían, pues eso, en, o en las partes de los atrios de las iglesias, tipo hospital. Entonces, eh, ya cuando las muertes iban siendo cada vez mayores, entonces ya se empezó a rogarle a la Virgen Santísima que eh, o sea, los ayudar, ruega por nosotros eh, ahora, o sea, ahora por esta situación, y en la hora de nuestra muerte, porque es que ya la muerte, el que quedaba contagiado ya era prácticamente Exacto. muerte segura, ¿no? Así es. Porque en aquella época no existían las vacunas. Así es. Esto, eso, esto nos muestra el poder del Ave María, un poder uh -huh. impresionante. No dejemos de rezar, no perdamos la esperanza, no tengamos miedo, no tengamos miedo. ¿eh? Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará la peste funesta. Pero eh, aunque me alcance el coronavirus, moriré feliz si es que tengo que morir o sanaré feliz si es que tengo que sanar. Porque todo es providencia de Dios, todo. Muy bien, hasta aquí los reportes de sintonía. Ahora sí, vamos a rezar, hermana, porque nos quedan cuatro minutitos. Eh, espero que este, haya dicho ya todos los reportes. Creo que sí. Pues ponemos todas las intenciones que nos han dado, las que cada uno de ustedes tiene en su corazón y no nos hizo llegar, pero que están ahí. Y tú sabes, tú sabes que esa intención es muy importante para ti. Las ponemos en las manos de la Virgen de la Todopoderosa, porque es la omnipotencia suplicante. Y a ella le decimos. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado una vez más. A ustedes y que, que no se olviden de sintonizarnos porque esta Semana Santa hay que vivirla. Sí, en seguramente unidad, ¿no? el lunes volveremos a estar con la hermana Eulalia, Dios mediante, ya dentro de la Semana Santa, <laughs> después de haber pasado el Domingo de Ramos. Eh, agradecer también a Juan Carlos Suscamaita eh, la asistencia técnica. Pedirles a todos ustedes que nos ayuden. Que nos ayuden. Eh, por un lado, como decía antes, para poder ayudar, pero también que nos ayuden porque hay que pagar los sueldos, hay que pagar la luz, hay que pagar todos los gastos, teléfonos, etcétera, 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 etcétera. Y en estos tiempos no hemos recibido ni la cuarta parte de las donaciones que solemos recibir porque evidentemente estamos en un momento difícil pero ponte por favor en contacto con nosotros para poder ayudarnos a través de las cuentas de BCP a través de los agentes bancarios que están cerca de tu casa y de que y de esa manera podamos seguir luchando seguir estando presentes porque al fin de cuentas son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti